Bueno, gente, en este video les voy a mostrar el casco de la marca 4RS. Voy a hacer este video porque realmente yo busqué información en internet, en YouTube, y la verdad que no conseguí nada sobre esta marca. Esta marca es una marca que se vende en Chile. Yo tengo mi novia en Chile, soy argentino, y me llevo varias cosas de acá para allá cuando necesito algo de moto. Así que es una marca que en Argentina no se va a encontrar, pero hago el video porque por ahí algún chileno quiera comprar esta marca y por ahí no encuentra nada, no encuentra información de nada. Y bueno, voy a hacer el video mostrando el casco y la marca para que si alguna gente de Chile, algún chileno le interesa, pueda ver la calidad del casco. Este es el casco. El casco es un casco económico, es un casco bastante, bastante económico, pero no por eso es malo. La verdad, a mí me llegó el casquito y me gustó bastante la calidad. Decir que el diseño es muy bonito. Creo que este es el modelo 128, 4RS 128. Acá, como ven, tiene la salida de aire. Acá tiene la entrada de aire superior. Ahí para que la vean bien. La apertura de la mica es multipropósito. En realidad yo tengo otros cascos, ¿cierto? Pero este lo compré como para hacer enduro. Y quería un casco económico como para romper, ¿cierto? Porque en realidad estos cascos uno les da un maltrato grande, entonces no quería gastarme mucho dinero. A mí me sorprendió el casco, la verdad me gustó mucho. La apertura de... A ver si puedo abrirlo. La apertura es... se siente bien la apertura de la mica del casco. Se siente como que no está forzada, como que no le cuesta. No es ruidosa, es bastante silenciosa. Y ahí estoy mostrando el mecanismo. La verdad que bien, 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 me gustó. Viene bastante, bastante bonito. Es lavable, se puede sacar las partes y lavarlo. Viene con el cierre micrométrico. La parte de adentro para que lo puedan observar bien. Por lo que vale, la verdad que no se puede pedir más. Por lo que vale, es como dicen acá en Chile, tiene las 3B, bueno, bonito y barato. El tacto es hermoso, es como, no sé, es un tacto mate, pero es como raro, extraño. Es muy, 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 muy bonito el tacto del casco. Como consejo, gente, para la gente de acá de Chile que quiera comprar esta marca viene con la certificación DOT. ¿Qué pasa? Yo soy talla M. Me pedí un XS y me queda perfecto. O sea que tengan en cuenta el tema de la talla. Si lo van a pedir por internet y no tienen la posibilidad de probárselo, si son un XL, pidan un M porque les va a quedar gigante. La DOT parece que, no sé, manejará otros esquemas de medidas, no sé, pero son muy grandes, ¿sí? Es muy bonito el casco, la verdad. Es muy muy bonito, y ya les digo, es algo económico. Esto obviamente no es muy duro, esto una caída es, lo vamos a terminar rompiendo. Pero es algo económico y muy bonito estéticamente. Miren lo que es precioso estéticamente, es muy bonito. Yo creo que para salir del paso y joder un rato con el casquito va demasiado bien, sin gastarnos un dineral en un casco de marca. Obviamente el enduro que yo hago es muy amateur,
No hago ni siquiera a nivel medio, es muy amateur lo que hago, por eso es que no me voy a andar comprando un casco hiper caro para hacer un enduro amateur, no tiene sentido. Así que se los dejo mostrado ahí, por ahí para la gente de Chile que no tenía la posibilidad de verlo. Ahí se los muestro, por lo menos ponemos un granito de arena como para... Como para que si algún chileno está interesado en la marca, la verdad que adentro viene bastante bien el casco. Como ya les digo, a mí el XS me quedó genial, así que tengan en cuenta, muy en cuenta el tema de la medida, porque no coincide. Supongo, yo tengo dos cascos LC2 aparte de este, y mis cascos LC2 son talla M. Y a mí me quedan bien. Este es un XS y me queda casi como el casco LC2. Por eso tengan en cuenta el tema de la medida. Así que bueno, espero haberlos ayudado con el video a elegir. Hay otros colores, hay otros diseños. La verdad que es muy bonito el casco. Así que si les gustó el video, dejen un like. Y bueno, comenten, me hacen alguna pregunta, yo les contesto. Un abrazo para todos, gente.